por la convocatoria de poder participar de esta conferencia de prensa que especialmente apunta a poner en conocimiento de la comunidad de cómo se va a distribuir los distintos pagos que vamos a hacer en el mes de diciembre, último mes del año, en la cual siempre hay expectativa, principalmente por los empleados municipales. Y teniendo en cuenta que ha sido un año muy difícil en lo económico, que hemos superado haciendo el esfuerzo necesario, tratando de optimizar al máximo los recursos municipales, tanto en lo que se refiere a cumplir con nuestras obligaciones para con los empleados municipales y todos aquellos que prestan servicio para la municipalidad, y lo relacionado a obra pública, es decir, lo que nosotros tenemos como prioridad en la gestión municipal que se dio a lo largo de este año 2014. Por ende, hemos decidido, haciendo el esfuerzo necesario para poder cumplir con esta expectativa que también tiene el empleado, fijar cómo se va a abonar el medio aguinaldo y cómo se va a dar el sueldo del mes de diciembre. El aguinaldo vamos a estar abonando el próximo 19 de diciembre juntamente con un plus. El plus se ha determinado teniendo en cuenta básicamente la disponibilidad económica que tiene hoy el municipio para determinar su monto. Había mucha expectativa, el mismo gobierno provincial también lo trabajó mucho, que se anunció la semana pasada. Por eso hemos resuelto otorgar conjuntamente con el medio aguinaldo la suma de 500 pesos para la totalidad de la administración municipal, es decir, personal contratado, jerárquico, consejo deliberante, juzgado de falta. Y por otra parte, gente que también presta servicio al municipio, como lo es las cooperativas de trabajo, van a tener un monto de 300 pesos como incentivo, como plus, teniendo en cuenta la situación económica que se vivió durante este año 2014. Por lo tanto, el municipio va a destinar en cuanto al plus y al medio aguinaldo, en ambos casos, tanto para el personal contratado como para las cooperativas, la suma de 250 mil pesos que va a ser abonado, como dije, reitero, el día 19 de diciembre. Por otra parte, 250 mil pesos como en carácter únicamente de plus. Como monto del aguinaldo va a ser 1.600.000 pesos aproximadamente. Y para el sueldo del mes de diciembre, teniendo en cuenta también que las dos últimas semanas del año, dado cómo caen los feriados, porque hay un feriado puente que está fijado para el 26, va a haber muy poca actividad, por lo tanto hemos decidido abonar el sueldo el 29 de diciembre. En total, la inversión que va a hacer el municipio en todos estos conceptos que hacía referencia, tanto plus, aguinaldo, sueldo del mes de diciembre, tanto para contratados y personal de cooperativa, va a ascender a 4.5 millones de pesos lo que el municipio va a aportar este mes de diciembre. Con lo que creemos es una importante inyección a la economía local, más allá de cumplir con las obligaciones que tenemos como autoridad para con la gente que presta servicio, va a beneficiar al sector económico local, como para que también todos puedan pasar de la mejor manera estas fiestas y en cierta forma amortiguar lo que ha sido realmente, y reitero, un año difícil en lo económico y que ya nos hace pensar que debemos trabajar lo que va a ser la proyección del año 2015. Nosotros hicimos un compromiso con el
con el sindicato de empleados municipales a lo largo de este año 2014, que fue un incremento del 27% que se dio en forma escalonada, incremento que tenía el carácter de no remunerativo, es decir, que era un importe determinado, teniendo en cuenta este porcentaje, era un importe que se hacía efectivo en ese carácter, con lo cual el aumento era efectivo en ese porcentaje. El compromiso es que a partir del mes de enero ese 27% pase al carácter de remunerativo, con lo cual ya debemos analizar la cuestión ya más paritaria de lo que va a ser el año 2015 y ya pensar en qué monto vamos a ir incrementando. Y también analizando con el área de Hacienda ese hecho de pasar ese monto al carácter de remunerativo va a hacer que ese importe no se vea reflejado en el sueldo que efectivamente cobra cada uno de esas personas, debido a que cuando se le da ese carácter pasa a sumar y a restar también los distintos ítems que hacen de ese importe con el carácter de remunerativo. Por lo tanto, vamos a ver de qué manera el empleado no se vea afectado por eso y que siga percibiendo como sueldo neto de bolsillo ese mismo porcentaje. Así que más que nada era poner en conocimiento eso y destacar y reiterar que es un monto importante que creemos que va a venir bien.